zonas del suroeste registran un movimiento poco habitual del agua. Y de hecho, Monument Valley se ha inundado. El nivel del agua en algunos valles está incluso alcanzando los 90 centímetros. Tengo a un montón de gente confundida y muy asustada, Dr. Fisher. Ya lo sé, señor. Entonces dígame qué demonios está pasando. Es posible que sepa que la zona de los Four Corners, incluyendo Monument Valley, se asienta en uno de los acuíferos más grandes del país. Estoy algo al tanto de eso. Los materiales del acuífero son de arenisca. La conductividad hidráulica de los acuíferos de arenisca es baja, pero como son grandes extensiones, tienen grandes cantidades de agua. Mucha agua. ¿De cuánta agua estamos hablando? Según estudios, la zona de los Four Corners podría llenar el lago Michigan. ¿Me está diciendo que toda esa agua va a emerger a la superficie? Lo que digo es que la actividad magmática bajo la superficie está calentando la arenisca y hace que el agua se filtre y emerja. ¿Y eso a qué se debe? La temperatura del suelo de Monument Valley ha aumentado mucho en las últimas 24 horas. En algunos sitios incluso 48 grados. Lo entiendo, Dr. Fisher. ¿Pero qué tiene que ver esto con el terremoto de California o con las erupciones del monte Santa Elena o de Sun Valley? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Es por el movimiento de las placas, señor presidente. ¿Doctora Hill? Sí. Perdón el retraso. Recopilaba datos de última hora para esta presentación. Espero que nos dé alguna respuesta. Yo también lo espero. Eche un vistazo. Estas placas, que son secciones enormes de la corteza de la Tierra, están continuamente en movimiento. Durante millones de años estuvieron separadas, luego se unieron y se volvieron a separar. Este movimiento constante es la fuente de los movimientos sísmicos. Cuando una placa choca contra la otra, la fricción causa terremotos, cadenas montañosas, actividad volcánica, etc. Por ahora le sigo, doctora Hill. Hace 200 millones de años, todas las placas estaban juntas en una sola denominada Pangea. Durante los últimos millones de años, estas placas se han ido separando y han ido formando la geografía que conocemos actualmente. ¿Y qué tiene que ver eso en concreto con lo que está pasando? Todo. Creo que estas placas han alcanzado su punto máximo de separación y que avanzan de nuevo en dirección contraria. A medida que se muevan, iremos viendo un aumento de fenómenos. Temblores, volcanes, agujeros inmensos, explosiones gaseosas, inundaciones, cambios climáticos y otras anomalías. Me parece que eso suena más al apocalipsis que a una conclusión científica. Para todos los efectos, señor presidente, así es como creo que sucederá. Samantha, espera. Aunque tenga razón con lo de la dirección de las placas, eso es un proceso geológico que suele tardar millones de años en producirse. Y tú estás sugiriendo que ha pasado de repente. ¿Vale? Tengo una teoría al respecto. ¿Me la vas a decir de repente? Lo siento si te cogí desprevenido. Creí importante que el presidente comprendiese a lo que nos enfrentamos. Soy consciente de la urgencia de esto, Sam, pero me tienes que mantener al corriente. ¿Cómo quieres que te ayude si no sé de lo que hablamos? Es algo que estaba investigando mi padre antes de retirarse. ¿Tu padre? ¿Er? Esto puede ser interesante. Sabía que reaccionarías así. Oye, tu padre se hizo famoso por proponer teorías bastante heterodoxas. Lo sé. A su lado tú pareces tradicional. Admito que algunas de sus teorías eran exageradas. Y sé que al final de su carrera se distanció de la comunidad científica, pero no por eso sus ideas no tienen mérito. Pensé que tú lo llevarías a entender. Escucha, Sam, de verdad, solo quiero ayudar en lo que pueda, lo sabes. Escuadrón 3, ¿estás pidiendo apoyo ahora? Sí, acabamos de pedir ayuda hace un momento. Equipo de rescate 12, acuda inmediatamente a ayudar al escuadrón número 3. ¡Por aquí! Por aquí, ven. ¿Qué has visto? Ha encontrado algo. Buen chico. Vamos allá. Alumbra, Will. Sí.